Pues nada, chiquets, jugamos en la Copa del Rey nuestro primer partido contra el Villanovense, un partido que debería ser facilito para que se estrenen algunos de nuestros jugadores. Así que mi once ideal es el siguiente. En la portería voy a poner a Masip, a ver si juega algún partidito, por lo menos uno, y este es el momento. Como centrales, a Bartra y a Vermaelen. En la derecha voy a poner a Douglas, a ver si juega un poquito. Y en la izquierda, a Mathieu. En el centro voy a jugar con Gumbau, Samper, para que jueguen un poquito, y a alguien que lleve las riendas en el centro, a Busquets. Y en el ataque, Neymar, Sandro y Munir. Que Sandro y Munir tienen que marcar ya, ya que en la Liga los partidos son muy complicados para ellos. Y este es el momento para ¡pipa pum pam! Domingo, ponce ideal, por favor. Muy bien, Tim. Te dejo mi alineación. En la portería voy a seguir la línea que ha seguido Luis Enrique, que es meter a Ter Stegen en la Champions y en la Copa. Ter Stegen titular, lateral derecho Dani Alves, el incansable. Tiene como tres pulmones porque nunca para de correr. En la central, Mathieu y Vermaelen. Vermaelen va a coger ritmo en este tipo de partidos. Es un buen juego para que se levante y se vaya recuperando de la lesión. Lateral izquierdo, Douglas. El brasileño necesita jugar porque nunca juega. En la contención, Gumbau, Rakitic aquí y Busquets aquí. Y arriba, hay que acabar este partido rápido para tener más tranquilidad en el Camp Nou. Suárez, Neymar y Sandro. Pues nada, chicos, este es nuestro once ideal. Suscribiros al canal, comentad cuál es el vuestro, a quién pondrías a jugar, a quién pondrías que descansara. Y seguidnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Así que, ¡chao!